Noticiero, Enlace Magazine informa. Ante la reducción del presupuesto para el programa 3x1 para migrantes, el gobierno del estado de Durango absorbería la parte correspondiente a la federación para mantenerlo vigente. Señor gobernador, ante la implementación de nuevas estrategias, ustedes, el gobierno del estado, lo hará de acuerdo al decremento que hubo para el programa 3x1, donde las obras que se hacen al interior del estado están basadas en mucho, precisamente en estas obras que se hacen, un 88.27% de decremento comparado con el año pasado. ¿Cómo le va a hacer Durango en este caso, señor? Y segundo, vamos a hacer esfuerzos por que los recursos los canalicemos hacia las obras que tienen más impacto en cada una de las comunidades, y efectivamente el programa 3x1 ha servido para atender rezagos ancestrales, para atender nuevas demandas de la sociedad, y vamos a apoyar a los migrantes para que, en la medida que ellos aporten, el gobierno del estado tendrá que absorber parte de lo que antes aportaba la federación, pero este programa lo vamos a conservar, lo vamos a mantener, en la medida que nuestros migrantes, como lo han hecho hasta el día de hoy, han mostrado una gran solidaridad con sus comunidades y de origen, y por ello vamos a seguir respaldando este programa. Preguntado si las oficinas de representación serían sujetas a una baja presupuestal, el Ejecutivo aseguró que no, y además se pondrán en marcha 13 servicios para beneficio de los connacionales a partir de este 2 de enero del 2019. No, las oficinas que tenemos en los Estados Unidos, como lo es tanto en Chicago como en Los Ángeles, habrán de no solo de tener el respaldo que hoy en día tienen, sino que se va a implementar un programa que vamos a dar a conocer el día 2 de enero aquí en la ciudad capital, y ese programa que consiste en que podamos acceder a 13 servicios que se podrán hacer en línea. Eso no solo será en nuestro estado, sino será, o en nuestro país, sino será también en los Estados Unidos. Así es que vamos a ampliar los servicios que hoy en día prestan nuestras oficinas, tanto en la ciudad de Los Ángeles como en Chicago. Para Enlace Magazine, Luis Ángel Galván. Ahora está usted bien informado.